mexicana, centroamericana, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Entonces, de ahí la importancia de consolidar el comercio, todo lo que tiene que ver con el tratado. Y ya se está entendiendo, y no solo es América del Norte, es toda América, así como existe la Unión Europea. Ir más allá del tratado que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, incluir América Central y a toda América. Esto requiere de una política nueva en lo económico, en lo comercial, también para que no haya desbalances, porque está creciendo muchísimo Asia, en lo económico, en lo comercial, y necesitamos mantener equilibrios, porque si no hay equilibrios económicos comerciales, se va a buscar compensar esas debilidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y eso no lo queremos. Ese es nuestro planteamiento general. Bueno, ya hablamos bastante nosotros y tenemos cuatro compañeros esperando. Aldo Mesa. Gracias, señor presidente. Aldo Mesa, de Noticias Telemundo. En temas de migración, el martes hablaba usted y decía que había que tener cuidado y cuidar a los migrantes, y el propio canciller presentaba unas láminas en donde informaba que se había rescatado a 750 migrantes tan solo en tres hechos. Y ayer el Instituto Nacional de Migración informaba el rescate de otros 648 migrantes en Nuevo León. Casi 1.400 migrantes secuestrados y rescatados, según se informó esta semana. Mi pregunta es entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de México, no solamente para prevenir este tipo de secuestro y de inseguridad contra los migrantes, que es de miles, por lo menos en esta semana 1.400, pero sobre todo para combatir a los grupos de la delincuencia cuando se tienen detectados por parte de la propia Fiscalía de México a grupos de cárteles del narcotráfico? Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, pero hay una realidad, un hecho inocultable. Hay más presencia del crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste. No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Chihuahua. Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur-sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, que atraviesen todo el país sin ninguna protección, es muy riesgoso. Esto que estás señalando es cierto.
se están encontrando grupos que están en poder de la delincuencia y no debemos de olvidar lo que sucedía. Habían asesinatos, fusilamientos, masacres de migrantes. No queremos eso. Claro, lo más importante de todo, y eso se está tratando hoy en Washington, es que Estados Unidos debe tomar la decisión de apoyar a los países pobres, a los países centroamericanos, y atender las causas que originan el fenómeno migratorio. Que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad, que la gente tenga posibilidad de trabajar y de ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Eso es lo que van hoy a volver a plantear al gobierno de Estados Unidos. Que de inmediato se trabaje en Centroamérica, porque no ha habido nada en años. Algunas cosas a través de agencias y de la llamada sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente. Le estamos proponiendo que, de acuerdo a la experiencia exitosa que tenemos en Chiapas del programa Sembrando Vida, que se aplique en Guatemala, que se aplique de inmediato en Honduras, en El Salvador, lo mismo en Jóvenes Construyendo el Futuro, que de inmediato, y que en 6 meses tengamos ya resultados, que tengamos 300, 400 mil centroamericanos ya trabajando en sus pueblos, garantizándoles el empleo y garantizándoles además que van a tener oportunidad de una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos a trabajar, porque se necesita la fuerza de trabajo en Estados Unidos. No hay trabajadores en Estados Unidos, en Canadá. Y por el otro lado, tenemos un flujo migratorio desordenado, riesgoso. Es bastante hipócrita, pues. Y eso tiene que ver también con la política, o con todo respeto, con la politiquería, con la cuestión partidista, con la cuestión propagandística, porque se acusan unos y otros. Yo hago un llamado a que no se politice este asunto y que se busque una solución de fondo, estructural, porque es muy fácil para un político estar nada más declarando en un sentido o en otro, y nadie quiere hacer nada porque tiene que tomar en cuenta el efecto político o el costo político que va a tener una decisión. Afortunadamente, el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria. La reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva
porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar. No ha habido en años nada. Todo es contener, todo es coercitivo, y no es así como se van a resolver los problemas sociales. Ahora hay esta circunstancia muy favorable, con todo respeto, le estoy planteando el presidente Biden en la carta, que de dónde va a salir la fuerza de trabajo para realizar su importante plan de fortalecimiento de la infraestructura en Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los trabajadores de la construcción? Porque no es nada más dinero, se requiere el trabajo para producir. Es igual de importante la fuerza de trabajo que el capital o la empresa. ¿Qué se hace sin los trabajadores? Entonces, por eso sí consideramos que debe de haber un cambio, y estamos confiados porque es muy buena la relación y se ha estado trabajando en ese sentido para iniciar una política nueva. En una segunda pregunta, presidente, decenas de testimonios de migrantes, principalmente de Centroamérica, hablan de abusos policíacos, de abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, e incluso hablan de que estos mismos funcionarios públicos son los que negocian y entregan a los migrantes con los grupos de la delincuencia organizada. Si este gobierno tiene como eje rector el combate a la corrupción, ¿cómo hacer para que estos elementos, sean de fuerzas policiales o del Instituto Nacional de Migración, no incurran en este tipo de circunstancias? Y aprovecharía también preguntarle al secretario de la Defensa, se ha denunciado por parte también de los migrantes que algunos militares, o por lo menos personas vestidas con el uniforme militar, son los que los entregan y los que los extorsionan. ¿Se tiene alguna denuncia de algún personal militar relacionado en estos delitos? Yo te contesto las dos cosas. No tenemos información sobre eso. Hay ahora toda una campaña de desinformación, muy alentada por nuestros adversarios, pero no es la regla, pueden haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos que fueron maltratados injustamente. Maltratados por dos trabajadores de migración. Nada más. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. No hay una sola denuncia de que militares, esto. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad, con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro.
en Huimilpan. También en Querétaro. Vívelo en Nightlife Films. Tribunales a los familiares del mismo secuestrador. Entonces hicieron una red y estos magistrados y estas personas que están trabajando están en los diversos juzgados, tanto en la Ciudad de México ahora como en Michoacán. Sabemos, porque usted lo ha reconocido, que el ministro Saldívar ha sido un gran combatiente del nepotismo y la corrupción. Mi pregunta es, ¿considera usted que logrará en su periodo imponer una sanción ejemplar a dichos servidores y poder completar la transformación de ese poder? Gracias. Yo pienso que sí, se está avanzando en el Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que es como el poder judicial al interior del poder judicial, son los encargados de revisar el comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, de todos los trabajadores, este Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos tienen que revisar todos estos asuntos, castigar a jueces, a magistrados, a ministros que actúen de manera deshonesta. Esa es su función. Y sí, se está avanzando. No como uno quisiera, pero hay que tomar en cuenta que es mucho el rezago, el atraso. ¿Cómo se dejó que se arraigaran estos vicios de corrupción, de nepotismo, de influyentismo? El Poder Judicial debe de limpiarse, como el Poder Ejecutivo, como lo estamos haciendo, y todavía no terminamos. Todos los poderes hay que limpiar de arriba para abajo, como se limpian, como se barren las escaleras. Eso hay que seguirlo haciendo y tener confianza en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial, de que sin injerencia del Poder Ejecutivo, como era antes,
este mismo poder se va a renovar. Y ayuda mucho el hecho de que sea presidente de la Suprema Corte, una persona íntegra como el ministro Saldívar. Entonces, sí se tiene que ir avanzando en la renovación, y ayuda mucho también el que se denuncie, porque antes no se denunciaba. Si se le preguntaba a la gente cuántos ministros tiene la Suprema Corte de Justicia, pues no se sabía, pero se sabía menos si se les preguntaba, dame dos nombres de esos 11 ministros. Uno. Se sabía menos si se le preguntaba, dame el nombre de 3 magistrados. Y mucho menos, dame el nombre de 5 jueces. Era un poder ajeno completamente. Parecía como el castillo de la pureza. Ahí no pasaba nada, nunca se castigaba a un juez, nunca se castigaba a un magistrado, nunca se castigaba a un ministro, nunca. Empieza a saberse de que existe la judicatura y que tiene esa función hace relativamente poco. Por eso es el tiempo de que empiecen a actuar y limpiar. Y nosotros tenemos que estar atentos y denunciar a los malos servidores públicos. Nada más que también procurar hacerlo con pruebas, sin el ánimo de juzgarlos, sin elementos, que no haya juicios sumarios, que no haya linchamientos públicos, linchamientos mediáticos, sin dejar de denunciar, pero cuidar nuestros comportamientos, autolimitarnos cuando se trata de mencionar, señalar, denunciar a personas. No debe de haber censura, pero sí tener cuidado y no dar como hecho de que lo que ya nosotros aquí afirmamos es verdad absoluta, es una sentencia. No, todo es relativo y todos tienen derecho a la réplica y a la defensa, en igualdad de condiciones. Pero sí ayuda mucho el que no se tapen las cosas, que haya transparencia, que la vida pública
sea cada vez más pública. Gracias, presidente. Por otro lado, hay muchas quejas de la CRE, ya que tienen detenidos cientos de permisos y quisieran saber si es por burocracia o si hay otra razón de que ya no estén dando los permisos. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien derivado de la reforma energética de Peña Nieto, otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación del petróleo llamadas rondas o bloques petroleros. En estos bloques petroleros, en los contratos, existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes, trabajadores e instituciones de educación superior nacional. Quisiéramos saber si nos puede dar un informe de las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petronas, Shell, etcétera, que hayan invertido en esto que se les solicita de la capacitación. Vamos a pedirle un informe a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Lo que puedo comentar es que todos esos contratos que se entregaron, pues no han dado buenos resultados. Se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer petróleo. Se les entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que en esos bloques, en esos territorios, ellos pudieran perforar y sacar petróleo y pagar una comisión al Estado. Las llamadas asociaciones públicas, privadas, de utilidad compartida. Bueno, para eso fue la llamada reforma energética. Entregaron esos contratos, engañaron de que iba a llegar mucha inversión extranjera a raudales, iba a llegar dinero, la dolariza, decían, ahí viene la dolariza. Pues no llegó nada. Y esos 110 contratos son muy pocos los que están activados. La mayoría no tienen ningún trabajo, no hay ninguna inversión. Ya en términos legales, hasta se podrían cancelar. No lo hacemos porque harían un alboroto y es innecesario, porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción, rescatando a Pemex. Si les recuerdo sobre lo que iban a producir con estos contratos, para estas fechas estaríamos pues produciendo como 3 millones de barriles diarios. Eso dijeron, está en los considerandos de la ley que se reformó.
Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. El señor con rasgos psicopáticos, esquizofrenia, negación fálica y entre otros. La madre o la esposa teme por su vida y por la vida de sus hijos, porque ya han entrado a su casa comandos para violentarla y asustarla para que quite todo este tipo de cosas. Y bueno, él está respaldado por las autoridades porque les da dinero o los está amenazando. Y bueno, pide su apoyo para que este tema se pueda resolver conforme a derecho, presidente. Sí. Muchísimas gracias. Aquí está Leticia Ramírez, le das la información para apoyar. Marta Alicia. Buenos días, presidente. Rivera. Gracias. Perdón. ¿Es Mara? Sí, bueno, Mara. Mi nombre. Bueno, pues aquí está Marta Alicia. Sí, está bien, los dos son válidos. Adelante. Presidente, yo quisiera preguntarle sobre el manejo de las presas. Se decía en una participación ya hace de un par de semanas de Protección Civil que estaban como al 12 presas al 80% de su capacidad. Hoy ya se habla de 18 presas que están prácticamente pues por arriba de sus niveles, particularmente del río Tula, pues se habla de dos que pudieran estar al 130% de su capacidad. Yo quisiera preguntarle qué se va a hacer para evitar su desbordamiento, desfogue, qué acciones, digamos, concretamente, si riesgos podría tener o advertencias para la población en este caso. Sí, bueno, estamos haciendo llamados para que la gente se proteja. Han habido traslados a albergues, en el caso de Tula, porque no baja el nivel o ha bajado muy poco. Entonces, se tiene una atención especial, Conagua está trabajando, en efecto, se rebasaron las presas más allá de su capacidad. Esto fue lo que provocó la inundación y el que se salieran de cauces los ríos, en el caso de Tulaí, el río pasa en el centro de la ciudad,
Pero se van a desfogar, o por ejemplo en el caso de Tabasco, que se tomaron también decisiones importantes. Sí, están ahora manejando eso, cerrando, abriendo, de acuerdo a la lluvia. Están trabajando con ese propósito y ya ha habido una disminución de cómo estaban las presas a cómo están ahora. Hoy nos informaron sobre eso y vamos a estar atentos para el manejo. El desbordamiento del río Tula se debió a eso, a que estaban totalmente llenas las presas. Hubo mucha lluvia, muchísima lluvia, y ahí donde está el hospital, el cauce es bastante angosto, es más angosto, y ahí no resistió, y ahí se produjo mayor inundación. Es el centro de la ciudad, y se están viendo las presas río arriba y las presas abajo, y se está atendiendo. Todo el equipo de Conagua está allá. Bien. En una segunda pregunta, presidente, ¿se acuerda que le habíamos planteado este tema de la importación de este decreto que le hicieron firmar sin saber a detalle qué se estaba dando respecto a los vaporizadores de tabaco? Bueno, pues resulta que usted dio la orden, ¿no?, de derogar, de echar abajo este decreto. No ha ocurrido así, sigue siendo legal la importación de estos pues instrumentos electrónicos, pero además ahora, pues porque es legal, ya hay establecimientos que tienen hasta expendedores, concretamente, por ejemplo, uno ubicado en la Condesa, en la Colonia Condesa, en Vicente Suárez, número 38, que ya tienen su máquina expendedora de estos vaporizadores o calentadores de tabaco, y en lo que tiene que ver en el corredor de Oaxaca, donde está en la Colonia Roma, los restaurantes, pues ya los niños venden junto con los cigarros, los galletas, chicles, también este tipo de aparatos. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer respecto a este decreto que no sé por qué no se ha podido derogar? Yo creo que hoy o mañana ya se da a conocer. Lo tiene el secretario de Gobernación, ya lo vio con las autoridades de salud y se da a conocer hoy o mañana. Okay. Y por último, presidente, ¿algún comentario respecto ahora a esta presentación que se hizo ya del paquete económico? Ya explicaba ampliamente en la conferencia pasada respecto si se ve o no el presupuesto limitado para el próximo año, las variables que no coincide totalmente, por ejemplo, en la estimación del crecimiento económico con la de los analistas, y que a lo mejor dicen podría haber pues mermado o afectado el presupuesto para el próximo año. ¿Usted cómo pinta, cómo ve este escenario que se entregó ya al Congreso? Pues es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos. Es un buen presupuesto y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir. Se estima que vamos a crecer más del 6% este año, o alrededor del 6%. Mi estimación, que es un poco más optimista de lo que se presentó en el paquete económico, es de que vamos a crecer al 5% el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara. Pero Rogelio Ramírez de la O es un experto, es un buen economista,
y estoy contento, satisfecho con la propuesta que se hizo al Congreso. También hubo una mala información acerca de que estábamos nosotros reduciendo presupuesto para organismos autónomos. Eso no nos corresponde. Eso es un asunto del Poder Legislativo. Nosotros recibimos de organismos autónomos sus presupuestos y como los recibimos, se envían al Legislativo. La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Entonces, por lo que nos corresponde a nosotros, en cuanto al presupuesto federal, es bastante equilibrado, es garantizar financiamiento para todos los programas de bienestar, considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación. También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras, caminos rurales. Se garantiza todo el presupuesto para continuar haciendo los caminos en Oaxaca. Desde luego se considera el presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo y que, por cierto, mañana vamos a informar sobre el avance de esta importante obra. Y también ya se considera en el nuevo presupuesto lo que va a invertirse en la construcción del aeropuerto de Tulum. Se considera en el nuevo presupuesto todo lo necesario para garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Ya llevamos invertidos hasta ahora 35 mil millones de pesos.
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK. Y poder hacer una rutina muy pequeña en su casa, porque esta rutina las va a enseñar a que se vayan a ver bien físicamente, una, dos, van a proyectar seguridad y elegancia en las manos. Hoy, precisamente, quiero que sepan que cuando van a hacer ejercicio ustedes en su casa y están en ese momento solas, empiezan a pensar en tonterías y en lugar de mejor decir voy a ejercitar y voy a buscar mi espacio para poder hacer un poquito de rutina en los brazos para verse, sentirse y proyectar y verte más ágil en el movimiento cuando tomas algún refresco, una copa. Es muy importante siempre saber tener esa elegancia para mover los brazos. Una, estoy sola, no quiero hacer ejercicio, tengo flojera, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a pintar un poquito, ajá, mi labio, de arriba, abajo, un poquito nada más. Después, ahorita les voy a decir otro tip que tienen que saberlo. De aquí, pongo un poquito de brillo, ajá, para que se vea mucho mejor. Y cuando yo ya me vea, me voy a ver bien y voy a querer hacer las cosas mucho mejor. Cuando van a sacarse una foto, que lo hicimos desde muy lejos donde yo estaba, en Estados Unidos, les dije cómo tomarse fotos, ¿se acuerdan? Bueno, antes de que se me olvide otra vez, mójense los labios para que puedan también salir mucho mejor en la fotografía. No lo olviden. Ok, entonces, ya me pinté, ya tengo mi agüita, ajá, porque bueno, hay que tomar un poquito, pero mi agüita, bueno, la pueden tomar con una copita, no tiene que ser el alcohol, pero sí que te veas coqueta. Pongo siempre mi olor, sentirme que huele riquísimo. Es muy importante esa parte de tú disfrutar y estar sola. Ahorita te lo juro, yo estoy sola y me encanta que sepan cómo soy yo cuando estoy sola, porque eso les va a enseñar a ustedes también hacerlo en su casa. Ok, entonces, yo sentadita, hoy tengo flojera, no quiero hacer nada, ya me pinté tantito, ya tengo el agua, ya tengo mi olor y me siento muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacer círculos en mis hombros, hacia atrás. Les sugiero siempre para cada este movimiento hacerlo 10 veces. Nos vamos para enfrente, en círculo, ajá, relajándome, ¿ok? Esto estamos haciendo para brazos, ¿ok?
van a empezar a sentir dolor y eso es lo más bonito, ¿ok? De aquí vamos a empezar a abrir y cerrar. Abro, cierro, apretando brazos. Abro, cierro, abro, cierro. Aquí vamos a hacerlo 10 veces, ¿ok? Después, ya que vayas avanzando, lo puedes hacer 25 veces. 1, 2 y así necesariamente. Ahora, nos vamos a ir uno adelante y otro a mi lado derecho, mi cuarta. Derechita, sin mover, ¿qué? La espalda. Ah, primero tengo que conocer que mis brazos, para que yo pueda moverlos con elegancia. Muchas veces piensa que no es importante, pero cuando estás ahí, estás hablando, estás proyectando algo, corporalmente te vas a dar más a entender. ¿Ok? Quedamos ahí, abajo. Subo, bajo, subo, bajo. Siempre sacando el pecho, estirando, baja, subiendo y la muñeca, si se fijan en mi muñeca, se tiene que poner bonita, ¿ok? Esto lo puedo hacer, acuérdense, si no quiero estar sola, no quiero estar, estoy viendo la televisión, también lo pueden hacer, ¿ok? Vamos hacia arriba, a quinta, a arriba, arriba, estirar, estirando, 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 siempre estirando que muy bien tus codos y apretando, no lo hago por hacerlo, ¿ok? De aquí bajamos y quedamos. Si me siento muy cansada, estiren, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer precisamente para despertar también. Ok, y aquí pónganse a jugar con sus dedos, que se vean bonitos, que se vean bonitos, ¿ok? Y del otro lado, del otro lado, ahora enfrente, jueguen con sus manos, que tengan ese movimiento con gracia en los dedos también, porque cuando tomo algo, lo voy a hacer con elegancia, ¿ok? Bueno, no se les olvide, mujeres, por favor, no se dejen, no se adoñen, y bueno, nos vemos la próxima. Estoy muy contenta de haberles dicho todos estos hermosos consejos para verte bien y sentirte bien, porque lo mejor es sentirnos jóvenes. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, y bueno, soy la Miss Moon, y los quiero. Stress up the groove, the energy a little bit. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 GB por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Señoras y señores, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece? Porque a mí, bueno, yo desde ayer traigo un descontrol de horario, que qué bárbaro, porque están en Tijuana, son 2 horas menos. Entonces, les tengo que platicar esta anécdota, porque me hablan de radio y me dicen, oye, Cristian, con toda confianza, si quieres, pues mañana no hay intervención. Y yo,
No, sí, sí, sin problema, claro, ya está, sí, claro. Cuando de repente estaba en la noche, en un lugar que ahorita les platico, yo así de, oye, espérame, no son mis seis, son sus seis. Entonces me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para hacer enlace. Dije, no, gracias, les mandé un mensajito y ahí nos vemos para el jueves, porque yo hoy no participo, mi hermano. Pero bueno, oigan, estuvimos allá en Tijuana. ¡Ah, qué cosa tan bárbara, tan divertida! Estuvimos precisamente ahí con el lanzamiento de ropa de una de las agrupaciones, que es Grupo Firme, que hizo su lanzamiento de ropa, el vocalista, y no sabe ahí qué fiesta se armó. ¿Qué otra cosa? Les quiero platicar que encontramos un lugar que se llama el Hong Kong, ¿ok? Es un table muy famoso allá en Tijuana. El table se dice es el table más grande del mundo, con servicio 24 horas. O sea, ahí no paran, ahí llegan los de limpieza y así como están haciendo, van limpiando. Pues 24 horas. 500 chicas trabajando. Pues es una cosa enorme, enorme. No tienes tú una idea. Platicábamos ahorita que $200 el servicio. Los tragos no están, o sea, 170 pesos un whisky no se me hizo tan elevado. Pero un concepto muy agringado y demás. Pero ¿saben qué es lo más chistoso para ir a ese lugar? Para que no se metan en bronca los señores en sus casas. Les dicen, vamos a la comida china. Esa es la clave. Entonces cuando te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a la comida china? ¡Ah, sí, vamos a la comida china! Pues ya saben que es irse directo al Hong Kong. Un lugar muy, muy... Búscalo allí en el Google. Googleale. No, lo correcto es decir googlear. Pero bueno. Oigan, fíjense que justamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de cuando estábamos abordando el avión de vuelta, platicar con mi querido Gustavo Adolfo Infante, que es todo lo que nos platicó. Vamos a verlo. Querido público, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenida. Aunque no lo crean, aquí en Tijuana la vida son las... Van a ser las nueve. Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo estás, amigo? Optimizando los espacios. Me emocioné tanto que hasta posible. Déjame te bajo aquí para que no nos dé contraluz. ¿Cómo has estado? A todo dar, tú, amigo. Bien, ¿cómo te sentiste ayer con este evento? Oye, Grupo Firme, qué cosa tan bárbara, ¿eh? Está impresionante, cuates. Es muy, muy impactante, ¿eh? Yo no los conocía, los empecé a conocer hace unos días. Y grata sorpresa, ¿eh? Tan fuerte. Muy grata sorpresa, una agrupación que está vendiendo muchísimo, no solamente en México, sino en la Unión Americana. Y ayer hicieron lanzamiento de su línea de ropa. Algo están haciendo bien. Yo creo que algo están haciendo bien. No llegas a ser exitoso por ser malo. O sea, algún chiste deben de tener los muchachos. Es correcto. Y pues bueno, ya estamos abordando nuestro vuelo. ¿Cómo la pasaste en Tijuana, amigo? Gracias por toda, a toda. Pues tuvimos que... como 19 horas, ¿no? Más o menos. Ese quién sabe, yo ya estoy hecho bolas con los tiempos, amigo. Ahorita vamos a llegar a la hora de la comida en Ciudad de México, entonces ya estoy perdido. Vamos a llegar un poco más tarde a la hora de la comida. Porque en México se come a las 2 de la tarde, vamos a llegar como a las 3 o 4, no sé qué. Estamos perdidos, estamos como en el Triángulo de las Bermudas, perdidos en el tiempo, o sea, literal. Y aparte aquí son 2 horas menos en Tijuana. Entonces traes la hora del Pacífico y o de, no sé, pero 2 horas menos. Oye, amigo, es inevitable estar aquí contigo y no preguntarte sobre el tema de, perdón que lo diga así, el payaso del señor Sergio Mayer. Mira, gracias, tengo mucho trabajo. Mayer es un desempleado, entonces. Y entonces, pues yo creo que es un fraude como actor, como productor, como bailarín,
y como política. Entonces, me parece lamentable y vergonzoso tipos así. Oye, estábamos viendo, ningún partido lo quiere tampoco, ¿eh? Nadie. Literal. Salud. Un café gelato, ¿cómo se llama eso? Este es un caramel macchiato y este es un chai. Imagínate. ¿Te gusta tomar ese tipo de café? No. ¿No? No. ¿No es normalito de expreso o normal? No, café negro y aparte ligero, ¿eh? Ok. Ligero. El americano. El americano, tal cual. Creo que la segunda o tercera es en mi vida que se invierte en este café. Carísimo. No, carísimo. Mejor un whisky, ¿no? Bueno, sea ahora, ¿no? Oye, me gusta. Dicen que en Tijuana es muy bueno ir a la comida china. A la comida china, que le dicen que es el Hong Kong. El Hong Kong. Hay que decir al público que el Hong Kong es un table muy grande. Uno de los más grandes. Creo que es el más grande. Dicen que es el más grande del mundo, ¿eh? Que hay como 500 chavas bailando todo lo que dan. Pues bueno, ya veremos si vamos a la comida china o no. A ti te pegan agruras, amigo. A mí, mi mujer, no, ¿para qué? Ni pensarlo. No. Pero igual yo sí voy a la comida china. Ahí traigo un poquito de arroz. Y de verduras. Exacto, y de verduritas. Oigan, dice, eres lo máximo, Gustavo, eres el número uno, Cristian, único que tenía, muchas gracias. Dice, tráetelo a comer unas gorditas, unas gorditas queretanas. No. Te tengo que llevar, amigo. ¿Buenísimas? Sí, y unas enchiladas queretanas también. Va. Aparte, Querétaro me encanta, ¿eh? ¿Qué te gusta de Querétaro, amigo? Todo, es una gran ciudad, es una ciudad segura, y sobre todo los queretanos son a toda. Que si le mandas un saludo a Fernando Arana. Pero un cariñoso abrazo. Señoras y señores, pues bueno, ya nos vamos. Un ratito, ya están despegando, pero bueno, cuando despegamos, pues se corta la internet. Dicen que este avión trae Wi-Fi, antes que nada más trae los letreros de Wi-Fi, que es maravilloso. Wi-Fi no sirve, ¿verdad? El Wi-Fi aquí no funciona. Pues bueno, nos vamos. Cuídense mucho, sean felices, amigos. Algo que le digas a nuestros amigos allá en Querétaro. Un fuerte abrazo y nos encontramos todos los días a las 3 de la tarde en De Primera Mano. Oigan, y les recomiendo, si pueden, quienes tienen tiempo, me hacen el enorme favor pasar a mi sitio web, que es www.gustavoadolfoinfantetv.com. Ahí están las transmisiones en vivo de YouTube, de Facebook, de la televisión, mis programas, todo. Oye, y ya les voy a contar, pero mañana les cuento ese chisme allá en la televisión, porque la AAA bloqueó el programa de Octagón, porque Octagón habló muy mal de ellos, entonces lo está bloqueando por todos lados y lo vamos a reclamar, por supuesto. ¡Opa! Se va a poner bueno. Yo creo que va a estar bueno el asunto. Bueno, cuídense mucho, sean felices, pórtense bonito, mañana nos vemos en la desmañanera y estaremos en vivo. Cuídense. Bendiciones. Ya no dije, se lo lavan y dice, beso, pello y eso, porque pues ahí estaba el jefe, ¿no? Oigan, bueno, son las 9 de la mañana con 4 minutos, 9 con 4. Nos vamos rápidamente a una pausa. Regresando, ya llegó, ya está aquí Leti Mercado con sus plumas de la desmañana. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla.
En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. Estamos de vuelta, querido público, aquí a través de La Desmañanera. Saludo con muchísimo gusto, mi queridísima Leti Mercado. Momento de las plumas de La Desmañanera. Querida Leti, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Cristian. Como siempre, esperando el momento de enlazarme contigo en un jueves hermoso, lleno de sol, con muchísima lluvia, porque ahora subiste tú fuera, pues aquí casi se nos cae el cielo, se nos cayó. Más no, se cayó el cielo, querida Leti. Oye, y más lejitos tembló ese mismo día. Creo que la naturaleza está haciéndonos un llamado de atención. Esperemos no hacer caso omiso, o si no, nos la va a llamar más feo. Así es, querido Cristian. Fíjate que ahorita les voy a comentar esta reflexión que es importante, porque qué difícil es cuando las mujeres vamos perdiendo la carrera con el tiempo, porque tarde o temprano la guerra contra este tiempo por nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad se vuelve más densa, más fuerte y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado en mantener en su lugar. Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tanta risa, de penas, de trasnochos, de enojos, de muchas cosas vividas. Tomamos vitaminas, colágenos, limón, jengibre, vinagre, miel, omega 3 y todo lo que las amigas nos recomiendan. ¿Y cuánta fórmula hechicera se nos atraviese? Comemos menos para llenarnos de hambre. Estamos cuando hace frío y el sueño nos devuelve, ya no se nos da el sueño. Que nuestra cintura se va ensanchando. Día nos cansamos de imitar al espejo y aquella joven que fuimos, nos miramos. Que ya no somos las mismas. ¿Qué importa que vamos para viejas? Lo que hay que hacer es sentirnos en el corazón joven y ser bellas, pero por dentro. ¿Qué importa si tenemos la vida o cada experiencia nos pinta sabiduría? ¿Qué horror haber sido y continuar siendo? ¿Qué honor haber sido y continuar siendo madres, esposas, novias, amantes, hermanas, abuelas, amigas? Que aún nos queda mucho amor por vivir y nos llena de alegría ver lo que nos rodea. Y sin exigir ni pedir nada, amamos tal cual. Qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y lo aprendido de un autor desconocido. ¿Cómo ven? ¿Qué opinas, mi Cristian? Ay, 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 aquí está mi Leti, perdóname, que estaba aquí afuerita, perdóname. No, lo difícil que es la carrera con el tiempo, sí. Cuando ya nada nos queda, cuando ya la cintura se hinchó, porque de tener una cinturita ahora somos cintura de boiler, y vamos cambiando, pero tenemos que tener actitud y ver lo bello que nos rodea. Ok, ya no tenemos esa cinturita, sin embargo tenemos otros atributos, la alegría, la actitud, el poder escuchar a los demás, son cosas maravillosas, que sea esa carrera con el tiempo, tenemos que canalizarla en algo positivo. Tienes razón, querida Leti, y hay que entenderlo también, que
que son cambios además naturales, propios del cuerpo, y hay que aceptarnos, hay que querernos como tal. Yo creo claro. que con dignidad tenemos que ir viendo que los años ya pasaron, que ya no somos como las jovencitas que éramos, porque fuimos guapas y fuimos jóvenes y tuvimos muchísimas cosas. Tenemos que tener esta actitud y con dignidad saber que el tiempo pasa. Por cierto, que la próxima semana es mi cumpleaños, ¿eh? Tenemos que festejar. Claro que sí, mi querida Leti. Oye, Leti, y es importante también decir a la gente, una cosa es los cambios que podamos tener, ¿sí? Pero también hay que cuidarnos y procurarnos, ¿no, mi Leti? Claro, claro. Sí, porque luego les llegan los cambios y se dejan todos fodongos o fodongas. Perdón, no te escuché. Tenemos que ver qué es lo que comemos, contar con una dieta balanceada, claro. Caminar. Lo más importante en la vida es caminar 10 minutos, meditar. Si tú meditas, tu energía y tu actitud en la vida es totalmente diferente. Exactamente, para que no tengan en la mentalidad ahora sí que pensamientos feos, cochinos, feos, que no valen la pena. Y lo de la caminada, mi querida Leti, 10, 20, 30, lo que se le dé la gana caminar, pero hágalo, no se quede de brazos cruzados y se espere a que un día le pase la factura a la vida con un infarto, con una enfermedad que será lamentable. Preferible vivir la vida y ser felices, como debe de ser, ¿no, mi Leti? Así es, mi querido Cris. Querida Leti Mercado, te agradezco mucho, te mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias, saludos a todos y excelente jueves. Claro que sí, muchísimas gracias. Oiga, y si usted se ha preguntado cómo va el aeropuerto de Santa Lucía, pues bueno, vamos a verlo. Buenos días. La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también conocido como Santa Lucía, tiene un avance físico de 69% y restan 195 días para que quede terminada. La obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, que admitió que el mayor reto ha sido construirla en el tiempo establecido. El programa es muy agresivo, por lo que, si hay retrasos de cualquier índole, como en el abasto de materiales, se pone en riesgo el calendario programado. Sin embargo, la SEDENA cuenta con 3 proveedores simultáneos para cada suministro. El proyecto debe desarrollarse en 886 días y ya han transcurrido 691. La meta es que el aeropuerto arranque operaciones el 21 de marzo del 2022. Una de las obras con mayor avance es el edificio terminal, en el cual los pasajeros harán check-in y recorrerán su equipaje, entre otras acciones. Esta terminal abarca 300.000 metros cuadrados, 26.000 de ellos de espacio comercial, donde se ubicarán restaurantes, bancos y otros establecimientos. El lugar también tiene 5 islas de documentación con 20 mostradores cada uno, 10 kioscos de autoservicio y 4 áreas para que los pasajeros registren su equipaje. La torre de control de tráfico aéreo es otra de las obras con mayor avance y tiene una altura de 88 metros. Santa Lucía tendrá 2 pistas para vuelos comerciales, nacionales e internacionales, con una longitud de 4.500 metros cada una. Según Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, este aeropuerto podrá operar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Gracias a la implementación de un rediseño del espacio aéreo. Con los 3, las autoridades pretenden que se logren hasta 200 operaciones por hora. Hasta ahora no está definido qué aerolíneas operarán en Santa Lucía. Sin embargo, la SEDENA aseguró que tanto empresas nacionales, entre ellas Volaris y Viva Aerobús, así como internacionales, incluidas Delta Airlines y American Airlines, han mostrado interés. Sostuvo que estas compañías solamente esperan los planes tarifarios e incentivos económicos que dará la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a cargo de la operación de Santa Lucía. Oigan, la verdad es que es una obra que tuve la oportunidad de ver ahora que estábamos sobrevolando de la Ciudad de México cuando nos íbamos y cuando regresábamos. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo
cómo van avanzando. Y pues bueno, que nos beneficia a todos, ¿no? Porque todo el mundo, ay, no, que sí, que es un capricho, y que si no sé qué, que si shalala. Perdón, gente que a veces dice, pero no conoce. Pero hay que analizar los beneficios que vamos a tener justamente con esta obra que está, híjole, realmente impresionante, impresionante. Así que bueno, señoras y señores, vámonos a una pausa, ¿sí, verdad? Vámonos a una pausa, regresamos 9:17. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Soy Mónica B. y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser, donde te compartimos temas de autoconocimiento, conciencia, liberación emocional, sanación y temas holísticos. Todos los jueves a las 12 en punto por SM Radio. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Hola, ¿qué tal? Soy Barbie López y te espero todos los jueves a las 11 de la mañana en mi programa de Líneas Divertidas y Negocios. No te lo pierdas, vamos a hablar de belleza, entretenimiento y empoderamiento de la mujer. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, Olaf podría intensificarse a huracán al suroeste de Baja California Sur, muy cerca de la región de Los Cabos, y ocasionará lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en dicha entidad, así como chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y occidente de México. Por otra parte, la onda tropical número 28 recorrerá el oriente y centro del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México y con inestabilidad atmosférica superior, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del oriente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con tormentas puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que podrían generar deslaves e inundaciones. Se recomienda a la población
atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Iniciamos con las noticias de deportes y es que este miércoles la selección de Panamá y la selección mexicana empataron a un gol en el tercer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. El gol por parte de los panameños fue de Blackmore, por parte del combinado tricolor descontó Jesús el Tecatito Corona. El combinado del Tri es líder de las eliminatorias con 7 unidades. Para el mes de octubre, en la siguiente fecha FIFA, se enfrentará a Canadá, Honduras y El Salvador. Ahora noticias en Coapa y es que Renato Ibarra ya fue operado y mediante un comunicado la directiva de las Águilas comentó que fue todo un éxito y estará aproximadamente de 3 a 5 meses fuera de la cancha. Asimismo, están en busca de un jugador y es que ya han hecho una oferta por Darwin Machís, misma que es de un préstamo con opción a compra. Solamente están esperando la respuesta del Granada de España. En otra información, luego de que los Wolves de Inglaterra no se dieran a Raúl Jiménez para esta fecha FIFA, pues el máximo organismo estaría pensando en una sanción tanto para el jugador como para el equipo. Y se habla que el próximo fin de semana Raúl Jiménez no podría participar en el duelo de los Wolves. Y llegando a un caso más extremo de no poder jugar la siguiente fecha FIFA con el combinado tricolor. Estamos a la espera de lo que diga la FIFA. Ahora en otra información, se acabó la espera para los seguidores de la NFL. Y es que tras no llevarse a cabo los partidos pactados tanto en el 2020 y en el 2021, este miércoles el director de la oficina de la liga en el país, Arturo Olive, confirmó que ya se está trabajando para que el próximo año se lleve a cabo un juego, esto en el mes de noviembre. En los próximos meses habrá más información al respecto y esta es la información de deportes. Nos vemos el día de mañana. Plumas de la desmayada, se me quedó ahí el gusto así de, ¿y ahora qué le pasó? Muchas gracias a Gustavo Vega por su información. Como siempre, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24, estamos completamente en vivo. Oigan, el día de hoy no les había comentado, tenemos hashtag. Tenemos hashtag, sí, de veras, se los prometo. Es leyendas de mi colonia. Leyendas de mi colonia. La Llorona, esa es como que de cajón. La clásica mexicana. Ese ya, creo que ya hasta tiene convenio con Sectur, ¿no? O sea, sí, ya. No, ya. Hablar de la Llorona, sí, por favor, es parte patrimonio cultural de los Marcas. O sea, no, es así, básicamente. Pero dicen, leyendas de colonia, y si verdaderamente Tlaloc extraña. Dice, y si verdaderamente Tlaloc extraña su laguito y lo quiere volver a llenar. ¿Por cuál? Pues con las lluvias que han caído. Pues muchos lagos. Sí, como que Tlaloc quiere volver a llenar el lago. Dice, leyendas de mi colonia. Estoy tratando de decir, de ver, porque realmente donde vivo es reciente. No tengo una. Dice, mira, ahí te va, dice Carigares, dice, vivo en la orilla de un cerro y se escucha de brujas la Llorona, lamentablemente las balaceras. Leyendas. Leyendas. Te dicen, no, aquí no hay balaceras, son cohetes. No, 9 cohetes de corrido no se pueden retornar, o sea, no. Pero bueno, dice Jacqueline Ruiz, la monja. Se leen las noticias, los catálogos de Betterware, los anuncios de la carnicería. Y así se leyen muchas cosas.
o muchos. La leyenda. Se combina como con chismes, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, sí, yo tenía una vecina, ahí en Movimiento Obrero. No, bueno. Sí. 11 de la noche que está. O sea, a ver, ¿quién barre el empedrado? No, ¿es ahora? Sí, no es ahora. ¿Qué pasa? Pero bueno, dice la bruja, dice Janet Ruiz. Ams Sánchez, la llorona, buen día. En fin, compártenos leyendas, leyendas de mi colonia. ¿Leyendas de mi colonia? Ver, pues la mía también es reciente, entonces la verdad es que no. ¿Cuál? En Villas de Santiago, por la UTEC. Pero pues igual algún ritual o algo hicieron y ahí dejaron el trabajo, ¿no? No, es que realmente así, muy tradicional. Yo creo que sí, gente que vive en el centro, en La Cruz, en San Francisquito, ahí hay muchas leyendas, como la leyenda que dicen que hay un pasaje desde Capuchinas a La Cruz, ajá, o de la Casa Mota a La Cruz, o sea, esas son leyendas. O el Cerro de las, ¿no?, Campanas, sí es cierto. O el Cerro de las Campanas, esas son leyendas de la los ciudad. Túneles. Pues sí, por eso sí. Que mi mamá, por ejemplo, vivía en 5 de Mayo y dice que había una casa que sí se metían y dice, pues que había un caballo y su jinete completo, ¿eh? Nomás que ellos de chiquitos pues no se metían porque pues les daba miedo, pues okay, estaba todo oscuro. Dicen que la leyenda es que era el drenaje, ¿no? Y que bueno, pues ahora que ya no lo usan, pues ya es para ese túnel, ¿no? Pero bueno, pues esa es una clásica de Querétaro. ¿Pero te imaginas? O sea, ¿qué no puede haber en ese, qué historias? Sí, por supuesto. No pasaron. Si es que existe, porque es por eso es una leyenda. No, nadie no ha sido a ver un reportaje, nadie ha hecho un reportaje que realmente exista. Que se hayan metido realmente. Así es, sí, en eso sí tienes toda la razón. Querido Alex, pues cuéntanoslo todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del municipio de Querétaro? Fíjate que en todos lados hacemos esfuerzos para poder hacer una dinámica más intensa, y ahora que pues todavía estamos en el tema de la pandemia, de la contingencia, es el tema de reactivar lo que es la economía mexicana y desde el municipio poderlo hacer. Para eso la delegación de Pigmenio González, que se ha distinguido desde hace 20 años de organizar un festejo patrio importante, pues ahora no se va a poder hacer, no va a ser grito, va a ser algunos esfuerzos por ahí, principalmente con comerciantes, y en específico como hace 2 años que hicimos el Festival del Pozole, que se fue a concentrar a varios comerciantes que ofrecen sus servicios en esta especialidad mexicana de gastronomía. Lo hicimos en la Unidad Deportiva de Belén, y la verdad es que nos fue muy bien, Cristian y Auditorio. Aquí Fabi nos ayudó, estuvimos haciendo un gran esfuerzo, y fueron 22 los participantes, y esperábamos aproximadamente 1.200, 1.400 asistentes comensales, y al final llegaron 4.000. Así que muchísimos. Sí, no, la verdad es que no esperábamos tanto. Eso fue en el mes de abril del 2019, hace más de 2 años, pero hoy no queremos dejar pasar este motivo patrio para poder provocar algo similar, pero como no lo podemos hacer hoy, concentrar a tanta gente, lo que estamos realizando es que se inscriban los negocios que venden este tipo de gastronomía mexicana, que se ubiquen en la delegación de Pigmenio González y que puedan ofertar en algún día de la semana siguiente su producto de pozole con algo en especial. Los precios, la promoción, alguna rifa que lo estamos apoyando, y bueno, estamos. El punto es incentivarlos. Incentivar a que la gente conozca una comida mexicana, que lo conoce muy bien, pero los lugares principalmente. Estamos fomentando que conozcan los lugares, que a lo mejor también ya los conocen y quieren ir nuevamente ahora con una promoción para que vaya la familia, o también, como lo va a platicar ahorita Fabi, puede ser que se lo lleven a su casa, también es para llevar. Así que Fabi nos va a platicar un poquito más de quiénes son los que están participando de los negocios que están en la delegación y cuáles son las promociones. Yo supongo que son varios, ¿no? Los que están participando. Sí, ahorita tenemos 6 de los grandes negocios que están ahí en la delegación de Pigmenio González, pero bueno, la convocatoria sigue para que se sigan inscribiendo. Y bueno, pues entre ellos tenemos a La Querencia, que conoces que no solamente está en el municipio en la delegación, sino está en varias delegaciones, pero en específico en la delegación de Pigmenio González se ha distinguido porque va mucha gente a su negocio. Fabi, coméntanos un poquito de este tema.
Bueno, los negocios participantes, es Cenaduría Don Pepe, esa la encuentran en pie la cuesta con Calzada de las Lágrimas, ahí en Loma de San Pedrito Peñuelas. La Cenaduría Hilda, que está en calle Platón, en la colonia La Ladera. La Casita de las Cúpulas, Cenaduría, esta es muy buena, que está en Santiago de Querétaro, en la colonia Villas de Santiago. Se me hace que te ven ahí seguido, ¿eh? Sí. No, yo creo que sí. La Pozolería La Querencia, que es la que Alejandro comentaba, que está ahí en Pie de la Cuesta, la sucursal de Pie de la Cuesta. Cenaduría Ale, Antojitos Mexicanos, que esa la encuentran en Belén, igual en la colonia de San Pedrito Peñuelas. Y el Rincón Guerrerense, que está en Cerro del Sombrerete, en la colonia Movimiento Obrero. Exactamente, enfrente de la Prepa Norte. Exactamente. Okay. Exactamente. Perdón. Ah, esa la conozco, Sí, está rico. Sí. Muy está rico, sí. Y no es solamente está ahí, recordemos que también está aquí enfrente de UCBEC, en la avenida Cimatario. También un negocio, pero igual en la delegación, como se ha distinguido, existen muchos negocios de pozole, en especial en Epigmenio González Flores. Oigan, y a ver, y cuéntenme, o sea, ellos están participando, ¿cómo está la onda? Hay promociones. Ok. Coméntanos, Fabi. Bueno, en Facebook van a encontrar las promociones de cada uno de los negocios participantes. Un ejemplo es, por ejemplo, compras dos pozoles y te regalan una tostada de cueritos, ¿no? O de pata, ¿no? O sea, dependiendo del negocio, son ciertas las promociones que hay. Y bueno, si realizas la compra del pozole en alguno de estos establecimientos participantes, entre el 13 y 14, algunos participan solo el lunes, otros el martes o los dos días, también ahí pueden encontrar los horarios de cada uno de los negocios, se van a llevar las personas un boleto gratis para participar en la rifa, que estaremos transmitiendo en vivo el 15 de septiembre a las 12 del día por Facebook de la delegación Epigmenio González. Ok. Se va a haber rifas para los comensales. ¿Y qué hay en las rifas? Y también va a haber rifas para los negocios participantes. Qué padre. Vamos a rifar refrigeradores de esos prácticos para los negocios, para que guarden ahí sus alimentos antes de cocinar. Y para los comensales, pues licuadoras, batidoras, también cosas para la cocina. Ok. Oye, qué padre, qué padre que se está incentivando tanto al negocio como al comensal, ¿no? Sí, o sea, así es, sí. Además, una comida tan rica, tan deliciosa. Ahorita que dijiste el fin de semana, precisamente fui a un establecimiento de los aquí mencionados. Ah, ok. Y voy a la Querencia, ¿no? Que pides el pozole mixto, ¿no? Que lleva patita de maciza y demás. Ay, no, bueno, ahorita en la mañana sabes también que viene, caería en ese instante, ¿no? Pero qué padre, porque muchas veces queda en ay, se antoja un pozole. Ajá, y no van, o van a terminar comprando otra cosa, o van a terminar comprando un Subway. No, sí, no. Date la oportunidad de visitar el establecimiento, date la oportunidad de que se reactiva también ahí los negocios locales, porque hace mucha falta. Sí, o sea, no digo que no comas tu Subway, pues si se te alargan a comer eso, adelante, pero qué mejor que una comida tradicional tan rica, con esa salsita roja que híjole, pica a demonios, no, o sea, no bueno. Oye, una tostadita con crema y sal. Salecita. Híjole, bueno. Ya bueno, los esperamos ahí, creo sin duda. Creo que Alex va a tener que invitar los pozoles claro que de este sí. programa, porque yo abrí el apetito, gracias. Las fechas de participación, y que esperamos que podamos, que nos acompañes a uno de esos negocios, es el 13 y 14 de septiembre. Uh-huh. Ahí como ven, vieron en la convocatoria, alguno como es la casita de las cúpulas, ese va a participar el 13 y el 14. La Cenaduría Don Pepe, que está ahí en la esquina de Lágrimas y Pie de la Cuesta, enfrente, en contraesquina de una gasolinería, será el martes 14. Luego nos vamos a la Cenaduría Hilda, ellos participarán el lunes 13. Y así también a Querencia para el lunes 13. Y por supuesto, pues para ellos está abierto toda la semana, pero en especial todos estos negocios pues son muy queretanos, o sea, son familias los que lo atienden, son familias los que están sirviendo, están cocinando, y creo que ese es el propósito de esta administración municipal que encabeza Luis Nava, y que en la dirección de Pimiento González nos hemos especializado por tener negocios que vendan pozole.
Oye, qué padre. Una felicitación al municipio de Querétaro por incentivar a los negocios y también a los comensales. Sí, por supuesto. Hay que abrir el apetito. Que conozcan lugares ricos y que los atienden muy bien. La verdad es que son muy amables en todos esos negocios. No olviden que también puede ser para llevar. No necesariamente tienen que comer ahí en el lugar. Les van a dar una rifa y Fabi nos va a comentar cuál sería la dinámica para poderlo registrar. Sí, hay una dinámica. Tienes que obviamente pues tener tu boleto del consumo, pero le estamos pidiendo que suban el consumo a su a su Facebook, una foto del consumo, que etiqueten el lugar a donde fueron y con el hashtag Epigmenio González. Okay. Y que nos manden el pantallazo, porque luego muchas personas tienen su Facebook. Esos son los que están aquí mencionados, ¿no? Sí, no sí, va sí, a quedar la querencia de otra, eso. Porque entonces hay pelas, Juana, porque no va a participar. Sí. Y todavía estamos abiertos a que otros proveedores se inscriban y lo vamos a subir en las redes sociales. Sí. Es un inicial esfuerzo, como lo hicimos hace 21 años con aquel entonces intento de hacer el grito de independencia en frente de la delegación que no se hacía ahí. Uh-huh. Y hoy es una fiesta, o sea, ya no es solamente un día, ya son varios días, pero ahorita ya es el segundo año consecutivo que por el tema de contingencias no se lleva a cabo, pero cuando se realizó en el 2019 tuvimos 35,000 asistentes durante 4 días. Ya es casi una fiesta patronal ahí la que se hace. Y se llama y muy bien, pero bien organizada, va muchas familias. No nomás van de la delegación de Epigmenio González, nos visitan de otras delegaciones y de otros municipios de Guanajuato que se enteran por sus familiares o conocidos. El pan de fiesta, que está ahí. Venden unos de esos buñuelos, deliciosos, de veras. Deliciosos. Bueno, ya se ve que tenemos hambre hoy. Sí, no, creo que ya tenemos hambre aquí en este programa, muchas gracias. Sí, sí. Cortamos desde ahorita. Muchas gracias por caricaturas, hasta mañana. Oye, no, pero qué padre, y pues bueno, hay que ir, fíjate, ahorita que me dices, hago memoria, existe el tradicional pozole rojo. Sí. Pozole blanco. Hace poquito probé ahí en Pedro Escobedo el pozole verde. Sí, 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 cómo no. Que sabe como mole verde. Sí. Pero es pozole. También y es además picocito. Todos esos tienen alguna variante. Hace 2 años que tuvimos el festival, sí. El festival de pozole, llevaron un pozole con camarones rojo. Ah, sí, sí, sí. Y muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy por bueno. Supuesto. O sea, y además también hay otros que le echan pollo con carne de puerco, o puro carne de puerco. Ajá. O puro pollo, o ¿qué le llaman al de menudo, revoltijo? O el de menudo que también le ponen, menudo con pozole. Uh-huh. Entonces, aquí en Querétaro ha sido no muy me acuerdo valiente. En dónde, sí, creo que es en Mazatlán, donde el menudo se consume con... ¿Camarones? No. Okay. ¿Con grano? Maíz, con grano. Fíjate. Que es como pozole, menú pozole, menudo pozole, que así se come allá. Sí, sí, así es, sí. Y es lo tradicional allá en Mazatlán. Claro, o sea, aquí, se adapta. Aquí, se lo, el día que probé el pozole verde, que me encantó por lo picosito, uh-huh. Pues sí me sabía a mole verde. Sí, 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 sí. Se me hace más sabor a mole verde, pero está bien, es claro. Pozole verde. Pero es muy interesante y hay que disfrutar, es comida, hay que disfrutarla y hay que vivirla y pasarla bien, ¿no? Entonces los invitamos para que este lunes y martes lo disfruten en esos negocios y otros más que se van a seguir sumando y que consulten la página de internet de Facebook, la delegación de Epigmenio González, o también en Twitter lo vamos a impulsar, y en Instagram para que nos sigan y que por supuesto también puedan ahí enterarse de muchas otras cosas más que estamos haciendo en la delegación de Epigmenio González de la administración Luis Nava de Querétaro. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, querido a Alex. Ti, muchas gracias. Fabi, muchas gracias. Estamos. Señoras y señores, leyendas de mi colonia. No sé por qué me mandaron este meme. A lo mejor ya tuviste COVID y no te diste cuenta, como cuando te pusieron el cuerno. ¡Ay! Oh, esa es otra leyenda. Vámonos una pausa, regresamos aquí en La Desmañanera. Y
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Soy Mónica B y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser, donde te compartimos temas de autoconocimiento, conciencia, liberación emocional, sanación y temas holísticos. Todos los jueves a las 12 en punto por SM Radio. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Hola, ¿qué tal? Soy Barbie López y te espero todos los jueves a las 11 de la mañana en mi programa de Líneas Divertidas y Negocios. No te lo pierdas, vamos a hablar de belleza, entretenimiento y empoderamiento de la mujer. Dice Leyendas de mi colonia, cuando los testigos de Jehová me preguntan si conozco a Dios y les digo que no, al que conozco es al Chuy. Oye, sí, todos tenemos un Chuy en la colonia, ¿no? ¿El Chuy? Claro. ¿Tú tienes algún Chuy conocido? ¿Tú? Tú sí, yo también. Oye, que no sé qué, la batería se descargó, háblale al Chuy. ¿El Chuy o el Lupillo? El Lupillo, sí. Dice, cuenta la leyenda que cuando ves una olla comerás pozole todo el mes patrio. Muchas gracias. Ay, por favor. Hay un cementerio junto a mi fraccionamiento y dicen los vecinos que viven pegado a este que se escuchan cerca de las 3 de la mañana. ¡Lamentos! Pero, pues, ¿de qué tipo de lamentos? Igual están copulando los muchachos y están confundiendo con lamentos de muerto. Y son lamentos de placer. Están enterrando al tieso. Oigan, a ver, dice. ¿Qué dice el público? Es que estoy abriendo aquí la página. En lo que amablemente nos caen los comentarios. Dice, a ver. Aisha Salvador, muchas gracias por venir. Dice Obdulia Vera. Saludos al programa La Desmañanera y a Leti Mercado Herrera, excelente día, bendiciones. El pastor Gilberto, mira, nos está viendo. En estos tiempos ya es ganancia estar vivos, aunque sea un poco chonchos. Dice Cristian, bienvenido, un abrazo, muchas gracias. Delfina Alejandra Ríos, hola, buenos días, Obdulia. Paco Silva, una. Paco, andas conquistando corazones, Paquito. A Paquito, por eso le dicen el ojitos. Alex Olmo, saludos, gracias. Angélica Sánchez Rubio, te mando un beso, un abrazo, muchas gracias. Tía María Álvarez, saludos. Dice Delfina Alejandra Ríos, nomás antojan con esto del pozole. Adri Flores, hello.
Dicen que cuando te despiertas a las 3 de la mañana hay alguien parado junto a ti. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué pinche miedo? ¿Quién dice eso? ¿Nita? Si te pasa a las 3 de la mañana... No, bueno, qué bueno que no me fijo cuando me levanto en la madrugada, porque si no, me cago del susto. O sea, no. Leyendas, leyendas de mi colonia. Eso dicen en los pueblos, dice Adri, qué miedo. Tía María Álvarez hasta puso sus ojitos así de... ¡Ah! Dice Dulce María Ramírez... Princesa, te mando un beso, muchas gracias. Oigan, bueno, vamos a continuar. Recuerden que tenemos el hashtag Leyendas de mi colonia. Le quiero presentar cómo se salvó este bebé en Ecatepec. Vamos a ver esto. Es que no, ahorita no se pueden meter. No. No. Un puesto de comida fuera del Ministerio Público de San Cristóbal en Ecatepec fue arrastrado por la corriente de agua que propició la lluvia este 6 de septiembre. En su interior se encontraban Nisa, su bebé y su abuela Juana. Después de media hora atrapadas dentro del local gritando por ayuda, un hombre se acercó para tomar al bebé y ponerlo a salvo en medio de la corriente. Quedó destruido esta parte, digo, el tanque. Se llevó dos tanques, el horno de microondas, se llevó pues, el efectivo de mi esposa, de mi hija. Accionamos oportunamente para rescatar a mi familia de, ahora sí que de esta inundación. Y gracias a Dios, bendito Dios, que pues que todo salió bien por esta parte de aquí. Pues lamentablemente en otras partes, más arriba, pues sí se perdieron algunas vidas. Creo que dos personas fallecieron. Comentaba yo crucé sin cuerda. Pasé sin cuerda y ya los compañeros, los vecinos de aquí, pues ya procedieron a darme el apoyo y a amarrar una cuerda del puesto al poste. Y procedimos a sacarlos del puesto. Ni comerciantes ni testigos conocen la identidad del hombre que salvó al bebé, a quien han apodado como el héroe desconocido. Está bien el bebé. Está muy bien, ¿no? Nuestro reconocimiento a este héroe. ¿Eh? Y la gente buena es más. Son muchos más. Hablando de sobrevivencia, vamos a ver esto. El perro que fue baleado con un rifle por un hombre que presuntamente es funcionario del ayuntamiento de Tultepec sobrevivió al ataque, informaron autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, quienes acudieron al predio donde la mascota fue agredida. El pasado 5 de septiembre, una persona del sexo masculino disparó con una escopeta a un canino de color negro en el municipio de Tultepec. Hechos que fueron captados en video por un vecino. Por esta agresión, la Asociación Protectora de Animales Peludos Desamparados difundió a través de redes sociales el video. La PROPAEM dio respuesta el mismo día en el sentido de que la denuncia ya estaba siendo atendida y se procedería a realizar las diligencias correspondientes, informaron las autoridades mexiquenses. Al acudir al lugar de los hechos, personal inspeccionó el predio y encontró un canino macho tipo pitbull en buena condición corporal, con heridas de proyectil en miembro torácico izquierdo y extremidad pélvica derecha, con agua limpia disponible y alimento. Asimismo, el presunto agresor del canino manifestó que el perro ya había sido atendido por un médico veterinario. Los inspectores procedieron al aseguramiento precautorio del canino, siendo entregado para atención médica veterinaria y resguardo a una protectora de animales. Esa es una de las noticias que dan gusto, de verdad. Que la estupidez a veces del ser humano no llegó a más. Afortunadamente se salvó la vida de este can. Qué bueno. Oigan, ¿quieren reírse un poco? Muy bien. Fíjense que lo confunden con fantasma ahí en un hospital. Está muy bueno, vamos a verlo. Oh, my God.
A ver, ¿qué momento tan incómodo para el chavo? Es que yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que llegamos, alguna persona se espanta por el hecho de que no esperaba nuestra llegada, nuestra, no sé. Pero súmale que este cuate además trae un traje, tiene que aventar la cortina para que la gente se dé cuenta que no le está haciendo nada a la persona, sino que simplemente está siendo víctima de un sustase. Póngalo de nuevo, por favor. ¡Es un fantasma! ¡Que no me diga fantasma! Oiga, ya para irnos, ve esta imagen de este joven que finge ser atropellado. ¡Qué poca madre, mano! Y saben que yo me acuerdo que había una banda en el Mercado Escobedo que iban en bicicleta y de repente como que se dejaban ir sobre el coche. Y entonces decían, es que tú me pegaste. Y les bajaban de 10 a 15 mil pesos porque había era una bandita. Esa persona que se dejaba pegar, bueno, que se aventaba sobre el coche, no faltaba la persona que venía con ellos y decía, sí, yo soy testigo, yo vi, no, sí, yo me quedo hasta que le pague. Y le bajaban de 10 a 15 mil pesos con tal de que no le dijera nada a la autoridad. Así que cuando le sucede ese tipo de cosas, háblele a su seguro y, por favor, para que no le vean la cara y le hagan pasar un mal rato. Oigan, ya nos vamos. Tenemos mi música, mi queridísimo Junior. Pórtese bonito, sea feliz. Recuerde, leyendas de mi colonia. Cuenta la leyenda que siempre en la colonia hay una fresa bonita que le lloraban. Un chacaloso más chacaloso de la colonia. ¡Qué obo! Leyendas de mi colonia. Se dice que en mi colonia anda una bruja chupando la sangre. Eso le dice la vecina a su esposo porque siempre llega con moretones en el cuello. ¡Ah! ¡Nos vamos! Cuídese mucho. Oye, mi Junior, ¿podemos despedirnos con el video del susto? Sí, está muy bueno. Cuídese mucho. Mi nombre es Cristian Castillo. Hasta mañana. Cuídese. Y aguas con los fantasmas como este. ¡Chula! ¡Chula! ¡Chula!